Y ahora un tema que necesita aclararse. La transferencia de dinero al Pacific National Bank a punto de liquidarse en Estados Unidos. Por lo pronto, organismos de ese país, de Estados Unidos, cuestionaron el manejo de esa entidad y aplicaron una millonaria multa. En Ecuador se suma el asambleísta Galo Lara. Juan Carlos Aizprúa nos informa ahora. Un informe publicado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento de Tesorería de Estados Unidos señala que desde enero del 2007 hasta julio del 2010, el Pacífico archivó 421 reportes de actividades sospechosas por 577 millones de dólares. Además, en marzo del 2011, la Oficina de Control de Dinero de los Estados Unidos publicó una sanción civil por 7 millones de dólares en contra del Banco del Pacífico en Miami, Florida, por violaciones a normas de ese país, entre ellas la Ley Patriota, creada para combatir el financiamiento del terrorismo. El candidato a la Asamblea, Galo Lara, pidió al gerente del Banco del Pacífico en Ecuador y al superintendente de bancos que respondan por esas transacciones. Para que ambos me remitan la información sobre estas transferencias que aparecen en este informe. Lara espera que las autoridades financieras expliquen para quién era el dinero transferido. Estos 45 millones de dólares mensuales en estas dos cuentas del Banco Pacífico del Ecuador, ¿quiénes fueron los que depositaron estos 45 millones de dólares mensuales? ¿Y quiénes fueron los beneficiarios en el Pacific National Bank, allá en Miami? El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, dijo que hay entidades que deben encargarse del tema. Básicamente existe una parte del equipo de gobierno que está trabajando en eso. El presidente del directorio del Banco Central, la CFN, llevan adelante los procesos de trabajo. Creo que ellos podrán informarles con más detalle de esta negociación. Hasta marzo de este año, el Banco del Pacífico en Miami debe ser vendido. Caso contrario, la entidad financiera estatal será liquidada. Y hace pocos minutos, Televistazo pudo conocer la respuesta oficial del Banco del Pacífico con respecto a las denuncias hechas por los asambleístas Galo Lara y Kleber Jiménez. El documento dice que al Pacific National Bank no se le ha impuesto ninguna restricción en sus operaciones, ni confiscación o restricción en el movimiento de sus fondos o depósitos. El comunicado dice también que es falsa la aseveración de supuestos 450 millones de dólares que tendrían prohibición de retiro hasta que se concrete o finalice el proceso de venta del Pacific National Bank. Finalmente, se asegura que el banco se encuentra en cumplimiento de sus requerimientos regulatorios y que ha generado utilidades sostenidas en los últimos tres trimestres.